Estoy en el Hipódromo de Monterrico, sede del Jockey Club del Perú. Y esta vez no les voy a decir, ¿y por qué creen que estoy en el Hipódromo de Monterrico? Porque me parece bastante evidente que hemos venido hasta aquí para hablar de hípica, más precisamente de carreras de caballos. El día de hoy les voy a contar la historia de los hipódromos que han existido en la ciudad de Lima. Este, el de Monterrico, es el más reciente, el más moderno, pero antes hubo uno en San Felipe y el primero estuvo en Santa Beatriz. Además de eso, vamos a hablar de todas las cosas que están alrededor de las carreras de caballos, de sus aficionados más célebres, por ejemplo, entre los que se contaba el presidente Augusto B. Leguía. Hablaremos también de Santorín, el caballo de carrera más importante que el Perú le ha dado al mundo. Como tenemos tanto que decir el día de hoy, comenzamos de una vez. ¿No les parece? Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. El jinete hace la maniobra de guiarlo, pero el corazón del caballo realmente es maravilloso. Es muy importante la hípica, ¿sí? Es una mezcla de deporte, con pasión, con hobby, con diversión. Es una actividad sin chimeneas que se ha mantenido vigente en la sociedad peruana desde hace más de 150 años. El origen más remoto de las carreras de caballos lo encontramos en Grecia, sino que lo digan Homero y Sófocles, quienes ya se referían a esta disciplina. De allí, las carreras pasaron a Roma, pero quienes las resucitaron más adelante fueron los ingleses. Hablemos de términos. Llamamos hípica a todo lo relativo a los deportes ecuestres, concurso de saltos de obstáculos, doma, adiestramiento, carreras de caballos, etc. Hoy, en Sucede en el Perú, hablaremos de esto último, de las carreras de caballos o lo que también llamamos turf. El nombre viene porque, como ya dijimos, esta disciplina tuvo su origen moderno en Inglaterra y en inglés, turf significa césped. Las carreras de caballos llegaron a Sudamérica a mediados del siglo XIX. Justamente, lo hicieron a través de inmigrantes y visitantes. Claro, de procedencia británica. Las carreras de caballos llegaron al Perú en la época del guano, cuando empezó a haber cierta influencia británica en las costumbres, sobre todo en lo que eran las actividades físicas o deportivas. Y ahí llega la hípica en la década de 1860, cuando se celebran las primeras carreras de caballos en un hipódromo de Bellavista, en el Callao. Hipódromo es un decir porque se trataba de una cancha donde los caballos podían correr, pero no necesariamente había una tribuna. Entonces, podemos decir que el turf en el Perú ya tiene más de 150 años. Y aquella cancha de Bellavista sería el inicio de esta historia.
Los aficionados a las carreras de caballos se organizaron en una entidad llamada Sociedad de Carreras. El crecimiento de la hípica impulsa a que se cree primero una sociedad de carreras, que viene a ser el primer club, por llamarlo de alguna forma, la primera sociedad para poder organizar ya las carreras de caballos de forma más ordenada y con una reglamentación. En 1869, la actividad hípica se mudó a la Pampa del Pino, en las faldas del Cerro El Agustino. De allí pasaron a la Hacienda Chacra Colorada y luego a la cancha Meix, ubicada en el camino entre Lima y Callao. Porque se asentó en un terreno donado por el empresario norteamericano Henry Meix. Este hipódromo inició sus actividades en 1873. Fue en la cancha Meix donde el prestigioso marino Miguel Grau Seminario fungió como juez de llegada. Es elegido como juez de llegada en una reunión de carreras que se desarrolló en homenaje a la Iglesia de la Inmaculada, una colecta que se hizo, una reunión benéfica. Es algo así como el juez principal, el que determina el orden de llegada de una carrera. Del mismo modo, el hijo del presidente Mariano Ignacio Prado, el joven militar Leoncio Prado, fue un respetado propietario de caballos. En 1879, el estallido de la guerra con Chile interrumpió la actividad hípica en la cancha Meix. Los primeros caballos de carrera o los caballos de carrera que participaban en esas reuniones antes de la guerra con Chile, muchos fueron incluso tomados para participar en la guerra y se perdió muchos de los primeros cruces que se habían desarrollado para la industria. La guerra con Chile interrumpió muchos temas en el Perú, a nivel político, a nivel social y por supuesto a nivel de deportes, de distracción, de entretenimiento o de pasatiempos. Es decir, como que la agenda del Perú se paralizó no solamente durante la guerra, sino en los 10 años, por lo menos en los 10 años que siguieron a la guerra. El Perú pudo recuperar cierta normalidad a partir de la década de 1890, concretamente con el triunfo de Nicolás de Piérola en 1895, luego de una guerra civil. La reconstrucción nacional trajo consigo el reinicio de la actividad hípica en el Perú. En 1895, la Sociedad de Carreras pasó a llamarse Jockey Club de Lima, siendo su primer presidente Ricardo Ortiz de Ceballos. En este proceso de reactivación de la hípica, destacó la figura de Augusto B. Leguía, uno de los principales promotores de la construcción de un hipódromo de categoría en Lima. Augusto B. Leguía incluso financia unas publicaciones en el diario El Comercio para pedirle al Congreso Extraordinario de la Posguerra que le cediera a la Sociedad de Carreras, que luego se transforma en Jockey Club de Lima, ya en un ente un poco más organizado, que le cediera al Jockey Club de Lima los terrenos para la construcción de un nuevo hipódromo. Las gestiones de Leguía dieron sus frutos. El Estado le concedió al Jockey Club de Lima, a manera de préstamo por 99 años, un extenso terreno ubicado en el fundo de Santa Beatriz, muy cerca del elegante Paseo Colón. El 11 de junio de 1903 se inauguró el hipódromo de Santa Beatriz. En la ceremonia, el señor Alfredo Benavides, presidente del Jockey Club de Lima, nombró como padrino del local al entonces alcalde, Federico Elguera. Se trató de una de las construcciones más importantes de la ciudad en ese momento, tanto por su belleza como por su estilo, entre morisco y afrancesado.
En Santa Beatriz se congregaba la clase alta de la ciudad, que se había vuelto fanática de las carreras de caballos a la usanza europea. Por eso es que se necesitaba construir un espacio para que estos eventos tuvieran lugar, como ya sucedía en otras grandes capitales de Latinoamérica. Leguía se asoció con Pedro Larrañaga y fundaron juntos el Aras de Vilcahuara, en la zona de Huaura. Desde allí, los socios importaron sementales ingleses. Por otro lado, Augusto de Leguía implantó en nuestro país la famosa apuesta a placé, que ya era utilizada en Estados Unidos y Europa. En Perú la logra hacer muy popular, sobre todo, dicen las crónicas de esa época, en las damas limeñas. La apuesta placé consiste en acertar al caballo que llega primero o segundo, igualito uno puede cobrar. Como hasta ahora, la adquisición y crianza de caballos era una actividad costosa. Por eso, los dueños de aras y studs pertenecían casi siempre a familias acomodadas. En el caso del fútbol, es, por ejemplo, democrático que los demás grupos sociales lo puedan practicar. En cambio, por ejemplo, el tenis, el polo, la hípica, necesitan una logística y un gasto especiales. Los aficionados a la hípica, por ejemplo, tenían que tener un stud y tenían que tener cierto presupuesto, no solamente para criar caballos, sino para mejorar la raza de los caballos, importando sementales. Al principio, los caballos figuraban en los programas de carreras con los nombres de sus propietarios. Esta costumbre sería reemplazada en el siglo XX con la implementación de los studs. Hasta que Leguía llega a implantar la idea de formar los studs, que son como pequeñas empresas que albergan a varios caballos y que no necesariamente son de propiedad de una sola persona, sino pueden ser una sociedad de tres o cuatro amigos que compran varios caballos de carrera. Augusto de Leguía forma el primer stud peruano, que se llama el Stud Club Hípico, que a la postre se convertiría en el Stud Alianza. En 1903 se estableció el Derby Nacional como la carrera más importante del país. Caballos que destacaron en los primeros años de esta competencia fueron Troya y Lirio del Stud Alianza, Revoltoso y Beata del Stud Porte Bonheur y Ruso del Stud Llano. Entre los jinetes sobresalió Ceferino González. El Stud Alianza, ubicado en la calle Cotabambas y propiedad de Augusto de Leguía, inspiró el nombre del famoso club de fútbol Alianza Lima. El hipódromo de Santa Beatriz se convirtió en un importante centro de esparcimiento en la capital, que para entonces, 1908, no alcanzaba los 150.000 habitantes. Era un ambiente bastante animado, donde iban familias enteras, no solamente a espectar las carreras de caballos y eventualmente apostar, sino para encontrarse con otros limeños, con otras familias y pasar ahí, por ejemplo, los fines de semana. Cuando aún era escolar, Jorge Basadre fue un fanático de las carreras en Santa Beatriz. El futuro historiador de la República se conocía de memoria los nombres de los caballos, jinetes y studs. Según Basadre, los limeños iban al hipódromo a disfrutar de un espectáculo al aire libre,
donde se juntaban el presidente, altos funcionarios, las más bellas mujeres y mucha gente humilde y anónima. Las apuestas quedaban en segundo plano. Entre los cronistas hípicos de esos años, tenemos a un jovencísimo José Carlos Mariátegui, quien entre 1915 y 1917 fue codirector de la revista El Turf. Mariátegui se distinguía por darle a sus crónicas e informes un estilo literario. Santa Beatriz fue, además, escenario de jornadas cívicas, como la recepción oficial del gobierno peruano al militar y político argentino Roque Sáenz Peña, quien había venido al Perú con motivo de la inauguración del monumento a Francisco Bolognesi en la plaza del mismo nombre. En 1905 vino al Perú el general argentino Roque Sáenz Peña, héroe de la batalla de Arica, que peleó junto a Francisco Bolognesi y Alfonso Ugarte. Con el motivo de su visita se le hicieron varios homenajes, entre ellos una carrera de gala en el hipódromo de Santa Beatriz. Era un lugar, yo no digo democrático, pero sí semidemocrático, porque no solamente estaba reservado para las actividades hípicas, sino para ceremonias o eventos sociales y hasta ceremonias cívicas. Allí también Juan Bielobusich hizo el primer vuelo en aeroplano sobre la ciudad. Es decir, los limeños que vieron por primera vez un aeroplano elevarse a los cielos fue allí en el hipódromo de Santa Beatriz. El hipódromo de Santa Beatriz cobró especial importancia durante el oncenio de Augusto B. Leguía, gobierno que se extendió de 1919 a 1930. Y no solamente porque Leguía era un gran aficionado a la hípica y acudía todos los domingos al hipódromo, sino porque también allí se celebraban algunos desfiles. Por ejemplo, el desfile del centenario de la independencia en 1921 y el desfile del centenario de la batalla de Ayacucho en 1924. En 1930, Leguía fue depuesto por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, quien tras una serie de incidentes asumió el gobierno. La breve gestión de Sánchez Cerro terminó con una tragedia acaecida en el hipódromo de Santa Beatriz. El 30 de abril de 1933, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue víctima de un atentado que acabó con su vida. ¿Dónde sucedió esto? En el hipódromo de Santa Beatriz, que a veces era utilizado para ciertos eventos oficiales. Sánchez Cerro había estado allí pasando revista a unas tropas que se iban a combatir a Colombia. Cuando el evento terminó, se montó en su auto descubierto y a la salida del hipódromo fue atacado y mortalmente herido. Con el paso de los años, la expansión urbana obligó a trasladar el hipódromo de Santa Beatriz hacia otra zona de la capital. El presidente Benavides, viendo el crecimiento urbano de la ciudad, creyó conveniente trasladar el hipódromo, concediéndole otro terreno al Jockey Club, en lo que es San Felipe. Entonces el Jockey Club se muda a los terrenos de San Felipe y construye otro hipódromo que fue inaugurado en 1938. En
En diciembre de 1938, el Jockey Club de Lima inauguró el hipódromo de San Felipe. A la ceremonia acudió el entonces presidente Óscar Benavides. Ese día se corrió el clásico inauguración del nuevo hipódromo, que ganó el caballo Dantesco. El hipódromo de San Felipe quedaba donde hoy queda un moderno centro comercial que se ha construido hace relativamente poco tiempo. Ustedes sabrán a cuál me refiero, la avenida Salaberry, en el distrito de Jesús María. Pero en ese entonces, San Felipe era un lugar alejado. Hasta allí se mudaron aficionados, jinetes y caballos para engrandecer esta fiesta. En San Felipe se vivió una etapa dorada del Turf Nacional. Las clases acomodadas acudían en masa a ver las carreras de caballos, ataviadas con lo mejor de sus roperos. Los hombres con sombrero y pajarita, que era una especie de como corbatita michi, y las chicas, por supuesto, con sus vestidos más lujosos. En abril de 1946, el Jockey Club de Lima se convirtió en el Jockey Club del Perú. Dos años más tarde, en 1948, un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se encontraba de paso por Lima filmó por escasos minutos el hipódromo de San Felipe. Incluso hay algunas imágenes del hipódromo de San Felipe donde Raúl Serrano aparece narrando carreras del hipódromo de San Felipe. El programa Hablemos de Hípica, que lleva más de 80 años. Efectivamente, en 1934, Raúl Serrano de los Reyes fundó el programa radial Hablemos de Hípica. Su labor periodística fue continuada por su hijo Raúl Serrano Arce y su nieto Raúl Alonso Serrano, quienes hasta hoy cubren eventos hípicos en el Perú y el extranjero. Mi padre, en el año 34, trajo la idea de Europa, porque se hacen allá las cosas y aquí en el Perú no. Entonces decidió hacer un programa de radio, en esa época Radio Goicochea. Entonces comenzó con un programa de comentarios y narración de Santa Beatriz desde el año 34. Siguió luego en San Felipe y yo en el año 57 me encuentro con una novedad. Mi padre me dice, mira, hijo, ya yo tuve la idea de este programa, ha crecido bastante, se conoce muchísimo acá y en el extranjero, pero ya yo quiero retirarme porque tengo otro tipo de obligaciones. Entonces me dijo, ¿cerramos o quieres seguirlo tú? Y dije, bueno, lo seguiré yo porque me gustan los caballos. Llevo en lomos una responsabilidad muy grande, que es una historia de más de 80 años por parte de Hablemos de Hípica, que comienza con mi abuelo, continúa con mi padre y ahora estamos siguiendo el legado, ¿no? Ahora, hay vastas experiencias maravillosas, ¿eh? Emociones, pero plenas hasta las lágrimas. Y yo creo que una de las más grandes puede ser ver ganar un caballo peruano con el esfuerzo que hace todo el equipo que involucra al caballo a ir a un latinoamericano en el exterior y que se gane el latinoamericano, ¿no? Entre los narradores de carreras de caballos, el que sobresalió con luz propia fue sin duda Augusto Ferrando, poseedor de un estilo vibrante y de una gran picardía. Ferrando, un locutor espectacular, de lo mejor que había, en mi opinión, en el mundo. Él había nacido prácticamente entre los caballos y toda su vida estuvo metido en los caballos. Él, con el accionar del caballo durante la carrera, ya podía identificar quiénes eran en el transcurso de la misma, quiénes eran los que tenían opción de ganar. Entonces, ya su narración se circunscribía básicamente a los caballos que él consideraba que tenían la primera opción de ganar la carrera, ¿no? Thank you.
hipódromo de San Felipe fue escenario de los derbis nacionales. Los caballos eran nacidos en el Perú, pero tenían padres extranjeros, importados de países como Argentina, Estados Unidos, Chile e inclusive Inglaterra. Uno de los caballos que marcó época fue Río Payanga, conocido como El Expreso, quien se adjudicó de manera magistral el derbi de 1955. Se desarrollaron también grandes jornadas hípicas y aparecieron grandes caballos de carrera en ese momento, como por ejemplo el caso de Pamplona o el caso de Río Payanga, que fue un extraordinario caballo que se convirtió en el primer campeón del pueblo, como lo detallan las crónicas de la época. Río Payanga era un caballo que ganaba por muchos cuerpos de ventaja, era una exhibición verlo correr, y es lo que permitió acercar a la hípica hacia el pueblo. Entre las décadas de 1960 y 1970, ya varios periódicos cubrían los pormenores de las carreras de caballos. Todos los diarios, en especial Comercio, Prensa, Crónica y Última Hora. Esos cuatro eran los que le daban fortísimo y eran clásicos importantes. ¿Qué sucedía? Sacaban páginas enteras. En el diario La Prensa destacó el trabajo de Roberto Álvarez Calderón, el popular Robalca, un verdadero amante y notable investigador de la hípica peruana. Robalca, Roberto Álvarez Calderón, un comentarista, un apasionado de la hípica, un amante de la hípica. Durante muchos años tú escuchabas los comentarios previos a la carrera de Robalca, escuchabas la narración de Ferrando, y los comentarios posteriores a la carrera de Robalca, y te enamorabas de la hípica. En cuanto a periodistas escritos, imposible no mencionar a Roberto Álvarez Calderón, Robalca, quien en los últimos 40 años escribió y nos enseñó, digamos, la historia de la hípica a través de sus crónicas. Él desarrolló más de 10 libros sobre los principales caballos de carrera que él pudo llegar a ver desde la época de San Felipe. Lamentablemente su temprana desaparición no permitió seguir deleitándonos, pero dejó muchísimo para poder conocer sobre esa etapa de la hípica peruana, de esa etapa de oro, como él mismo la llamó, de la hípica peruana, hasta finales de 1990. La conexión entre fútbol e hípica en el Perú tiene una larga historia. Por ejemplo, los futbolistas Alberto Toto Terry y Roberto Tito Drago fueron grandes aficionados a las carreras de caballos. En los últimos tiempos, algunos propietarios de caballos han bautizado a sus potrillos con los nombres de sus ídolos del fútbol. Por ejemplo, hay un caballo que se llama Teófilo y otro Cubillas. Asimismo, ídolos de nuestro balompié, como Claudio Pizarro y Paolo Guerrero, son propietarios de caballos que han destacado a nivel internacional. Claudio Pizarro, que no solamente tiene caballos corriendo acá por el Stud 14, sino tiene el Aras 14 también, donde cría caballos. Muy exitoso este Aras. Y Paolo Guerrero, que tiene el Stud Diego Enrique, y que tiene a El Chaus, el mejor caballo de la actualidad en Monterrico, es de su propiedad, y fue criado por Claudio y se lo vendió a Paolo. En los años 50, la afición por las carreras de caballos creció muchísimo. Esto permitió crear la apuesta múltiple, la polla, con un pozo realmente millonario. Esa etapa de bonanza económica permitió al Jockey Club adquirir un terreno propio para levantar un hipódromo de gran envergadura. La polla permitió de que se juntara tanto dinero que permitió comprar el terreno y hacer este hipódromo de Monterrico, que es una joya. La construcción del hipódromo de Monterrico se debió al esfuerzo de sucesivas gestiones de los presidentes del Jockey Club del Perú, Ernesto Ayulo Pardo, Óscar Bergemeyer Pasos, Gustavo Prado Eudebert y César del Río.
El 18 de diciembre de 1960 se inauguró el Hipódromo de Monterrico, que queda ubicado en el actual distrito de Santiago de Surco, pero que por ese entonces estaba en una zona bastante alejada del centro urbano de la ciudad. Por fin, el Jockey Club tenía local propio. Eran 110 hectáreas de terreno en las que se construyó este hipódromo, que en su momento fue el más moderno de Sudamérica. A la inauguración acudió el presidente Manuel Prado Ugarteche. Y un dato curioso, ya el comercio, a mí me da un poco de risa, contrató una avioneta para cubrir el evento desde el aire. Eso que hoy se haría más o menos en un segundo con un dron. Los años 70 fueron grandiosos para el turf peruano. En los derbis nacionales destacaron los caballos Palatino, Primero de Mayo, Morada y Oro, Rafael, Asombro, Badús y Snow Court. En el ámbito nacional e internacional, sin duda alguna, la figura estelar fue Santorín. Santorín fue el primer caballo que ganó las cuatro coronas Polla de Potrillos, el Ortiz de Ceballos, se ganó el Derby Nacional y el Gran Premio Nacional. Santorín consiguió las cuatro coronas preparado por Juan Suárez. Su jinete era Arturo Morales. Ahora voy a hablar de Santorín, el caballo de carrera más importante que ha tenido el Perú. Nació en 1970, o sea que somos más o menos contemporáneos. Su padre fue inglés, su madre argentina. Al principio se le llamó Blue Prince, pero luego su propietario, Augusto Mayolo, le cambió el nombre por Santorín, en alusión a la isla griega de Santorini. Santorín, cuando tenía 3 años, en 1973, ganó la cuádruple corona de la hípica peruana. Y ese mismo año, en noviembre, se fue a Buenos Aires, donde ganó el Gran Premio Carlos Pellegrini de 3.000 metros. Si bien comenzó la carrera un poco atrasado, al final pudo superar esa distancia y en los últimos metros ganó por varios cuerpos de ventaja. Él ganó en Argentina en el año 1973 el Gran Premio Carlos Pellegrini, que en su momento era la quinta carrera más importante del mundo. Y fue mediáticamente muy, muy conocido por esa famosa narración de Augusto Ferrando, en la que en los últimos metros él prácticamente con el llanto dice: "No te pares, negrito lindo", y "Santorín para todo el mundo", que era la frase que lo inmortalizó. ¡Santorín para todo el mundo! ¡Arriba el Perú! ¡Santorín! ¡No te pares, negrito! ¡Santorín! ¡Nueve cuerpos! ¡Santorín en el segundo lugar! ¡Llega! ¡El Bumbu! ¡Y tercera botija! Tulieri, repito, ¡qué grande Santorín! ¡Santorín no va! ¡Santorín para todo el mundo! Santorín es considerado el salvador de la hípica peruana, porque hay una historia que indica que el presidente de ese momento, el general Velasco, iba a expropiar los terrenos del Jockey Club del Perú para convertirlo en una villa deportiva. Y con el triunfo de Santorín en Argentina, dejó de lado esa idea y hubiera puesto punto final a la historia de la hípica en el Perú. ¡Qué grande Santorín! ¡Santorín no va! ¡Santorín para todo el mundo! La extraordinaria victoria de Santorín repercutió a nivel nacional y fue celebrada por todo el país. Se formaron inclusive barrios enteros viniendo al hipódromo para vitorear a Santorín cuando llegó acá después de ganar el Pellegrini. El veloz caballo se convirtió en ídolo y leyenda. Años después, se levantó un monumento de bronce en su memoria. Esta es una escultura de tamaño natural de Santorín. Me voy a parar aquí para que imaginen lo enorme que era este animal. Esta es obra del artista Miguel Vaca Rossi. La hizo en 1981, cuando el Pura Sangre todavía estaba vivo.
Santorín fue llevado a Estados Unidos. Lamentablemente, el campeón peruano sufrió para aclimatarse y adaptarse a las pistas norteamericanas. Se lesionó un tendón y regresó al Perú, donde se convirtió en semental, hasta que en 1993 murió. En el Aras Barlovento, en San Luis de Cañete, se encuentra el mausoleo del caballo de carrera más famoso del Perú. El mismo año que murió Santorín, otro caballo peruano ganó el Pellegrini por segunda y última vez, Laredo, cabalgado por el gran jockey Edwin Talaverano. Otra gran figura de la década del 70 fue la yegua Flor de Loto, que triunfó en las prestigiosas canchas de Palermo en Argentina y Maroñas en Uruguay. Durante la década de 1980, sobresalieron en los derbis nacionales potrancas como Lady Embassy y Ofiuska, y los caballos Pigot, Galeno, El Duche y Da Police. En esa misma década de violencia, crisis e inflación, el Papa Juan Pablo II visitó el Perú y el Hipódromo de Monterrico fue una de las sedes escogidas para el encuentro del Santo Padre con sus fieles. Además de grandes eventos hípicos, un hito importante en la historia del Hipódromo de Monterrico fue sin duda el encuentro que sostuvieron aquí el Papa Juan Pablo II y los jóvenes. Aproximadamente 50.000 jóvenes llenaron las instalaciones del hipódromo deseosos de ver al Papa. Esto ocurrió en la primera visita del sumo pontífice a nuestro país en febrero de 1985. Algo que no tiene que ver necesariamente con el tema hípico, pero que sí recordamos mucho, es la visita del Papa Juan Pablo II, cuando hizo esta gran misa con los jóvenes y se ubicó en la tribuna de la Peluz, que es en el centro del hipódromo de Monterrico. Ahí se ha construido un monumento en homenaje al Papa Juan Pablo II, que viene siendo un sitio santo ya para nosotros. Monterrico es escenario de derbis nacionales y del Gran Premio Latinoamericano. Este último, instituido por la Organización Latinoamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera, la OSAF. Pero Monterrico ha sido escenario de grandes eventos internacionales, de grandes clásicos internacionales, que ha reunido a grandes caballos sudamericanos y que, bueno, ha permitido además triunfos nacionales. Podría mencionarte, por ejemplo, el clásico latinoamericano del año 1987 que ganó Galeno, el Gran Premio Latinoamericano del año 1993 que ganó Stash, recientemente el Gran Premio Latinoamericano del 2014 que ganó Lideris. Y también Lideris por dentro, tres peruanos peleando. Faltan 80, sigue bajando Lideris. Lideris, el representante peruano primero. El caballo Galeno, ganador del Derby Nacional en 1984 y del Gran Premio Latinoamericano en 1987, disputado en Monterrico, era hijo de Santorín. Augusto Ferrando narró la gran victoria de Galeno, como lo hizo con Santorín en Argentina 14 años antes. ¡Tierra derecha! ¡Negrito dos cuerpos de ventaja! ¡Galeno queda cuarto! ¡Galeno queda tercero! ¡Galeno queda segundo! Cuando Galeno ya venía atropellando, Ferrando también con llanto,
dice, acuérdate, negrito lindo, que eres hijo de Santorín. Y parece que ese caballo tuvo un segundo envión en esa recta final y terminó ganando ese internacional. Ante el deleite de más de 45.000 personas que vinieron a Monterrico en esa oportunidad, que fue en el año 1987. ¡Acuérdate! A pesar de competir con países de la región que tienen una tradición hípica mucho más arraigada, caballos peruanos han ganado el Gran Premio Latinoamericano en 9 oportunidades. Y el Perú, a pesar de ser una hípica, una cantidad pequeña de nacimientos, como es 600 nacimientos, Chile tiene el triple, Brasil el cuádruple y Argentina el quíntuple aproximadamente. Sin embargo, el Perú es uno de los países, junto con Brasil, que tiene más triunfos. 9 latinoamericanos hemos ganado cada uno. Eso te hace ver el entusiasmo de los propietarios peruanos. Los grandes premios latinoamericanos se disputan desde el año 1981. Esto implica, evidentemente, trasladar los caballos a los países de la OSAF donde se realiza la competencia. Rentar el vuelo charter, en la gran mayoría de los casos, no se logra conseguir vuelos directos, lo cual afecta también a la salud del caballo. Llegan pues algo deshidratados, bajan de peso, llegan nerviosos, y las condiciones que enfrentan a los caballos locales no son las mismas, hay que entender, ¿no? Entonces, es un reto mayúsculo, y ver que a pesar de esas contingencias, un caballo peruano triunfa en el extranjero enfrentando a lo mejor que tenemos en Latinoamérica, pues es una felicidad plena, pues, ¿no? Los últimos triunfos peruanos en los grandes premios latinoamericanos han sido en el año 2014, donde se impuso el caballo Lideris en Monterrico, y en el 2015, donde el caballo Liberal, con Edwin Talaverano en la monta, se impuso en el hipódromo de Palermo, en Argentina. Para el disco, por dentro del soldado Worry, pocos metros hay lucha, los tramos finales, cabeza a cabeza, abierto el día Liberal, por dentro el soldado. Estamos hablando de triunfos recientes como el de Liberal en Argentina, como el de Comando Íntimo hace algunos años en el hipódromo Chile, en Santiago de Chile. Es una experiencia sensacional, maravillosa. Comando Íntimo, segundo por dentro, bajan 150, Comando Íntimo el campo. Por otro lado, desde hace algún tiempo, muchos jinetes peruanos han desarrollado su carrera en canchas internacionales, en donde han destacado nítidamente. Los grandes jinetes que están en los Estados Unidos son jinetes peruanos, como el caso de Edgar Prado, como el caso de Rafael Bejarano, como el caso de Miguel Mena, o como el caso de Alan García. Pero si nos vamos años atrás, en los Estados Unidos también destacó Jorge Chávez o Julio Pessúa, que fueron jinetes también muy, muy importantes. En Argentina tuvimos los casos de Jacinto Rafael Herrera y Edwin Talaverano, que fueron galardonados en su momento como los mejores deportistas de toda Argentina. El éxito internacional de estos jinetes sirve de inspiración a los jóvenes que se preparan en la Escuela de Jinetes del Jockey Club del Perú. Tenemos un grupo importante de jinetes corriendo en Estados Unidos, entre los cuales Edgar Prado pertenece al Salón de la Fama. Esa es una posición difícil de llegar en Estados Unidos, donde hay más de 100 hipódromos o 150 hipódromos, con muchísimos caballos y muchísimos jinetes, ¿no? En los años 90, la sede del Jockey Club del Perú redujo su área original. Obligados por las circunstancias económicas, los directivos del Jockey alquilaron una gran área del terreno. Del mismo modo, el público se alejó de Monterrico, siguiendo las carreras por televisión y haciendo las apuestas por internet.
En este contexto, la prensa hípica prácticamente desapareció. En la actualidad, los directivos del Jockey Club del Perú buscan atraer a los aficionados al hipódromo de Monterrico, brindando facilidades y comodidades al público en general y presentando una atractiva programación. De ahora Monterrico lo vemos con 15.000, 20.000 personas en fechas pico, ¿no? Que se podrían llamar las pruebas de Grupo 1, Derby Nacional, Independencia, las pollas de Potrillos, Potrancas, Postín, Gran Premio, pero que son fechas puntuales, ¿no? Y recordar que gran parte del juego de Monterrico proviene de las concesiones, entonces tenemos poca asistencia, pero se están haciendo esfuerzos, no solamente en tema de difusión del espectáculo, sino pues armar, estructurar buenas competencias. Este año nos hemos puesto como meta mejorar mucho, modernizar toda la infraestructura hípica, sobre todo una nueva pista de césped, mejorar la iluminación, mejorar todo el equipamiento del canal de televisión y las transmisiones para producir señal en HD para que todos los aficionados tengan una visión perfecta de las carreras, no solamente dentro del hipódromo, sino también llevándolo a todas las concesiones, a las casas de los aficionados y a todos los nuevos puntos de ventas que tenemos como objetivo impulsar en el resto del país. Son más de 150 años de historia de hípica nacional. Más de siglo y medio en que las carreras de caballos nos han dado grandes triunfos y momentos imborrables para la afición hípica de todo el país. Los caballos y sus jinetes son los protagonistas de este bello espectáculo deportivo. Sin embargo, no debemos olvidar a las personas que hacen el trabajo previo a las carreras, que son la culminación de todo un gran esfuerzo colectivo. Detrás de una carrera de caballos, no solamente está el jinete, el caballo y el preparador, sino hay muchísimo esfuerzo por parte de la crianza, por parte de variadores, de las personas que están día a día detrás de un caballo, ¿no? Y eso se refleja en la intensidad, en la potencia que vemos en un momento de la carrera de caballos, ¿no? Nosotros vemos un minuto, dos minutos nada más, el resultado de meses de preparación, de madrugadas largas, de bastante dedicación por parte de veterinarios, preparadores y mucha entrega por parte del propietario, ¿no? ¡Tres peruanos peleando! ¡Faltan 80! ¡Sigue bajando Lideris! ¡Lideris, el representante peruano primero! Interesante la historia de la hípica, ¿no? Esta disciplina que es poco conocida por la mayoría, al menos yo no conocía casi nada acerca de ella. Esta actividad empezó siendo del gusto de las élites, pero poco a poco se fue popularizando y gozando de la simpatía de públicos más amplios, como hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es muy emocionante en realidad ver una carrera de caballos y además se puede apostar y así ganarse un billetito, ¿no? Pero eso no es lo más importante de la hípica, como hemos visto a lo largo de este programa. La hípica es también una pasión. Nos vemos en la próxima.